Sondean el litoral en busca de muestras de agua, sedimentos, fito y zooplancton para realizar análisis físico-químicos, bacteriológicos y determinar la presencia de algas tóxicas. Vigilar posibles floraciones masivas en 7 playas y áreas de baño de la Bahía de Jagua motivó el proyecto FANS Playas, iniciativa del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos, entre las prioridades del Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático, Tarea Vida. Tiene un precedente del año 2015 donde un evento de algas nocivas ocasionó dermatitis en los bañistas de la Bahía de Cienfuegos. Estos eventos, la tendencia es a que sigan aumentando a nivel mundial, lo que están muy vinculados con el cambio climático, el aumento de la temperatura, el aumento de los procesos de sequía y la contaminación urbana. Retrasadas el pasado año por la pandemia, sus campañas de monitoreo bimensuales se retoman en este con una mirada más abarcadora. Lo nuevo que se incluye es el zooplancton, que es el segundo eslabón en la cadena trófica. Vamos a enfatizar principalmente en organismos, los cnidarios, que son los comúnmente conocidos como medusas y aguas malas. Nuestra intención es crear un sistema de alerta temprana que involucre a las poblaciones. Tenemos previsto realizar acciones de educación ambiental con las comunidades, el castillo, acá en la zona de La Punta, allá en Obuque. Con vínculos entre salud pública y el gobierno local, aspira a convertirse en un sistema de gestión que involucre a todos los usuarios de la rada para prever y disminuir impactos como el envenenamiento de especies marinas y en humanos daños cutáneos, intoxicación y otros más graves como la ciguatera. Nuestra meta es utilizar las algas como indicadoras de la calidad ambiental en los ecosistemas costeros, detectar los niveles de toxina a través de cultivos, es algo novedoso que se haría por primera vez en Cuba. Discriminar qué toxina es producida por cada alga y emplear novedosos modelos hidrodinámicos para la predicción de sus bloom o afluencias masivas en las áreas de baño son aspiraciones de FANS Playa, cuya metodología es aplicable a cualquier ecosistema costero de Cuba y el mundo. Ismari Barcia, Notisur.